Thank <laughs> you. ¿Tienen dudas, preguntas que quieran hacer? ¿Mm? Es, es Nico. ¿Nico? ¿Mm? Ya. Yeah. 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 Perdona, um, yo también estoy un poco confuso porque realmente no queremos ir al reino de los dioses. ¿No? Mm -hmm. A que se la ganso la quien doy yo maravá. Ah. Ganso la quien doy yo maravá. Ah. Ganso la quien doy yo maravá. Ah. Ganso esa. Ganso mi yo de maravá. Ah. Jacarce mi Dios. Jacarce mi Dios. Hay muchos dioses, muchos. No sé, ¿a cuál te refieres? Pues es que ahí es donde no entiendo. Porque si, por ejemplo, este es la madre la hija que vinieron los angelitos y le llevaron al reino de los dioses o eh, yo no sé si hay un reino de dioses donde no conviene porque yo pensaba que si te si te conviertes en dios o te vas a los reinos de los dioses ya, pues te pasas un montón de tiempo haciendo nada uh -huh. y de repente oh, uh -huh. te vas al infierno. Tanto de chumum chubara, la quebara. Y una chena, la quena o chichena la quiesa cacha ya bollosares Viene, tienes, es samlo, la quena, tu somo, un potro la tanguillores. Y chewati chagira ani gyan kya o nyezo lagye re ma chagira sa in tele mangje ni man sa se tele me tele mang ta go yares te ma so je yali ke bade ya bur res a go na nyo a ye da tun ju le sa se na na ta tun ju le da Wa tindraya ma daya uche, nil hala yaa ki jibu do tanyaa ti yaabu rixin kriyo rixin, me tilaabu rixin. Jidanda yaa kaya yaa mara kuway naya rixin, nil juusim saamdanaa. Tanyaa nil sunla yaa tiyo tiyo khasi di shibuji ki jibu, nil nanzi niman daga yaa uil taya ugari, kunzi niman daga Lo decía en el contexto de que mmm, caer a los reinos inferiores, excepto el de los animales, bueno, mmm, experimentas sufrimiento durante mucho tiempo. Es verdad que hay algunos, en excepción un poco de los animales, porque hay algunos animales que tienen una vida muy cortita. Pero en general, cuando se habla de los reinos inferiores, es una vida muy, muy larga. Donde estás experimentando mucho sufrimiento, y claro, y comparado con otros renacimientos, te vas al, al, al otro extremo que es el de un renacimiento como Dios, donde tienes todo, todo excelente. Claro que ambos están dentro de lo que es el Samsara y también uno trata de cultivar pues esa renuncia al samsara, pero bueno dentro de lo que es el contexto del samsara si vemos uno u otro pues parece más atractivo el reino de los dioses porque además si tú renaces en esos reinos comparado con el de los infiernos pues que es algo mucho más deseable y además si tú renaces ahí ya no necesitas del sol que salga para que lo ilumine para que ilumine el día tu propio cuerpo desprende luz, así que ya no necesitas de la luz solar ni nada. Tu propio cuerpo desprende luz y to tienes todas las todo lo que necesitas de una manera excelente, perfecta y se la pasa muy bien comparado con el los otros reinos. Geche la, la tsumchuzhozi di sāshīng rībe. Mares. Ane kharisana sāshīng ka shē la kiena di chū sāre, chū ñamlon chē tu sāre pa. Oro. Dōben hala, chū ñamlon tōda shēgo yōres. Mīlo dōben na shī, tindā yō mares chidā. Chū ñamlon shēgo Para empezar, esta tierra de las 33 deidades no se considera una tierra pura, se considera una tierra de dioses, de los 33 dioses, de las 33 deidades. Y ni siquiera dice que es la incluso... Se pueden dar casos de que tú renazcas como un dios en el reino del deseo y tener la oportunidad de encontrarte con las enseñanzas y aplicarlas. Pero no va a ser tan intenso como con un renacimiento humano. Hay casos, y se cuenta antes de que el Buda pasara más allá del nirvana, había un dios en un reino del deseo que que tenía había acumulado las causas para que el buda le, le diera instrucciones personalmente entonces antes de ir más allá del nirvana tuvo que darle unas instrucciones y entonces recibió enseñanzas siendo un dios del reino del deseo entonces se puede dar que como dios del reino del deseo si puedes encontrarte con las enseñanzas practicala pero no tan intensamente como un renacimiento humano En el ejemplo esto de las mujeres. Uh -huh. Pero aquí el ejemplo que estaba dando en el el de la madre y la hija es que no renacieron, gracias a ellos pues no, rena no renacieron en los infiernos. Tú tienes que ver lo peor. Y claro que de renacer en un reino de... Dios a renacer como humanos pues es mucho más deseable renacer como humanos pero gracias a su acto no renacieron en los infiernos y eso es lo que se busca en, con esta historia, que no renacieron en <coughs> los infiernos sino que tuvieron un buen renacimiento la compasión implica bueno, no, perdón o sea, sentir tristeza

Tú estás viendo una situación y pues por, por esa compasión que te mueve dices me encantaría hacer algo quisiera poder hacer algo pero te ves incapacitado de hacerlo y pues claro a ti te gustaría hacerlo y ves que no puedes es un pensamiento virtuoso una <laughs> bueno vale como si lloras o como si te ríes también. Pero un ser realizado yo creo que no, bueno, no me imagino que llore. Hay muchos practicantes con logros muy altos que también lloran.

Como esto lo dijo Paldendawet Chandra Kirti, en sánscrito se llama Chandra Kirti, y dice: Un bodhisattva que ha conseguido logros muy altos tanto en el método como en la sabiduría, es decir, signos que puedes ver que ese bodhisattva tiene ese método y esa sabiduría ya muy estables, muy sólidos, y que está logrando esos en su propia mente es cuando está contemplando. Uh -huh. uh -huh porque cuando un bodhisattva que está contemplando la compasión también lo puede llevar movido por esa compasión a generar lágrimas entonces también puede ser un signo de que está realmente esa compasión es sólida que la está cultivando como también la sabiduría se dice que eh, si se está hablando de la sabiduría o si se está contemplando la sabiduría, y al entender lo que es esa sabiduría, al contemplar esa sabiduría, pueden salir lágrimas de estarla viendo, o incluso se te ponen los bellos de punta también. Pueden ser signos, así, así que. Y yo creo que también. ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? No, no, lo se Ah, vale. que uh se -huh. Y probablemente vosotros conocéis la biografía de que se porque ya habéis escuchado en varias ocasiones el te su texto de adiestramiento mental en siete puntos. Uh -huh. La historia de, en, en su biografía de Keshekawa, él cuando estaba contemplando, cuando estaba meditando, pues estaba muy conmovido que cogía sus hábitos y se tapaba y se ponía a llorar. Y era tanto. Que, por, eso, por esos logros que estaba, estaba alcanzando. Y la historia era que los espíritus estos que van a molestar a los practicantes.

Bueno, como dijiste es que un poquito, pues mejor te aclaramos la historia, dice Gisela, para que la sepáis Entonces los um, está hablando de espíritus, es, es decir, para que quede más claro, dice Gisela, así como estábamos hablando hace un momento de deidades mundanas, hay unas deidades mundanas que que favorecen, que ayudan, que, que están eh, deidades mundanas se le llaman a veces blancas que están ahí para ayudar a otras personas que están practicando pero también hay otras deidades mundanas que lo que quieren es molestar y crear obstáculos entonces había una de estas deidades mundanas que por eso a veces se le llama espíritu que es eh, lo que hacen es molestar entonces vieron a ese a Geishicagua que estaba ahí practicando y fue a molestarlo a, a molestarlo entonces cuando llegó, vio que estaba llorando, lloré, llorando. y y no estamos, estos seres no son fáciles de, de evitar o de quitárselos de encima a veces, pero como que ese estaba llorando y ellos tienen cierta clarividencia. Entonces, él se dio cuenta, este este ser se dio cuenta de que no podía hacerle daño porque él lloraba por los seres, porque veía a los seres mucho más sagrado, mucho más importantes que a sí mismo. Entonces, pues se tuvo que ir de ahí y se fue, porque no podía hacerle daño a un ser así. Entonces, cuando se fue, se encontró en el camino otros espíritus, otros de estas deidades mundanas que molestan. Y, y le preguntó a ustedes a dónde van. Y dice, ah, sabemos que por ahí hay un meditador que vamos a ir a molestar. Y él les dijo, pues ni vayan porque se la pasa llore y llore pensando en, eh, sí. en los demás, ve a los demás tan importantes, tan sagrados que a sí mismo. Y un ser que nos vea, nos, porque si está llorando, está llorando por nosotros, y un ser que está pensando en los demás como algo más importante, más sagrado que a sí mismo, no le podemos hacer daño. Y esa es la historia de que se secagua. Habla de que los dioses tienen el sufrimiento del cambio, pero yo quería preguntar también que yo sepa: tienen el sufrimiento del sufrimiento, porque cuando nos describen <coughs> los sufrimientos de los dioses, especialmente en los últimos días, el sufrimiento que dicen que experimentan al abandonarlo todo con los signos de la muerte es intensísimo. Entonces, quería confirmarlo. ¿Qué es la tanda de la que cola? ¿Qué es ese señor? Dunge qui dunge. Qué se dice, ¿verdad? Y de la lengua dice na, dunga ke dunga yore yine gu dunga llueve, ke dunga ye yora pa. Claro, chica la modo de dunga no quiere. Está demasiado ngurioso, te digo. Espera que eso va a venir más adelante, eso viene, eso viene. Sí, sí, tarde tenemos muy mucho. Se ha mudó, entonces. Todo va a quedar mucho más claro, viene más adelante en el texto. Está a pum. Me eso. Achala, me. La pregunta que ha visto animales tener mucha compasión sería posible que los animales logran vida en una sola vida si se esfuerzan mucho o lo tienen que hacer siempre paso a paso escalón a escalón. Que es la, son duro caja. Ninge yo res, vamos a la angosto tanguito a, ninge yo res. ¿Aunque si semchentenso semchentenso venso chena? pensé chena sangue se di la sangue copan tup tu gira pesa tu tu conan mm te da tu tu maris mm roba kale dine se di na la tu gira yar mena di corin chene tu gira sa ta shuma la jo ni coran la me ke wale ya tu ju wale ya ta 뭐 한번 두서지도 Los animales en esa vida como animal no pueden lograr la budeidad, pero pues gracias a esos actos pues pueden a lo mejor en el futuro. Poder encontrarse con una vida humana y ya como humanos y trabajando y alcanzar la budedad. Pero como animales, en ese renacimiento... como Claro, hay hemos tomado diferentes renacimientos, pero ese renacimiento como animal, como animal no se puede alcanzar la budedad. Tiene que luego renacer en un cuerpo humano que pueda alcanzar la budedad. Luego hay otros casos diferentes, que es cuando a veces los hay veces que son casos de emanaciones de seres extraordinarios que claro pero eso es otra son otra historia porque claro son emanaciones que toman un aspecto de animal pero no son realmente animales 땡 양걀 계실라 달래주. 똥바뿌니 씨. 똥바 스틱을 너무 많이 주기도. 어, 선생님. 얘네 어디 더더 찾더니 저주선물을 했다. 찾았으니 템으로 주죠. For example, los los cuatro amigos que dice que es los, los, la imagen que Steve lleva poniendo por todos lados donde ves al elefante al al ¿qué más? Al, pájar, al pájaro creo que hay una un sí. hay, um, bueno, hay cuatro animalitos que en realidad en realidad eh, dice que en realidad no son animales, son bodhisattvas, pero para dar un ejemplo de vida para demostrar lo que son, entonces han emanado, toman toman ese aspecto de animales, pero en realidad no lo son.

El pájaro que aparece en esa imagen de estos cuatro animales es en realidad la vida anterior de Buda Shakyamuni. Por lo tanto, él ya era un bodhisattva que tomó ese aspecto de pájaro. En el caso de Buda Shakyamuni, tiene 500, eh, como bodhisattva 500 renacimientos en los cuales se manifiesta con aspectos excelentes, en donde en todos estos 500 renacimientos siempre renació como rey. Pero también tiene otros 500 renacimientos en los cuales renace como, como en este caso, como un animal. Pero es una emanación. ¿Sí? ¿Sí? Cuando se habla de reinos inferiores o reino de dioses, hay pers personas que podemos malinterpretar, que, o, que, o a lo mejor es así, que es un lugar en concreto o es un estado mental. Eso por una parte. Luego por otra parte, cuando hay un espíritu... Eh, que, que se nos percibe como dañino, si, si nosotros lo percibimos como, es un, como que es una proyección de nuestra mente, porque lo queremos ver como que dañino, <coughs> si lo percibimos de otra manera, como que es una percepción de nuestra mente, si al percibir eso nos puede dejar y no hacernos daño. ¿Qué es la tuya? Yo tengo tanto de. ñewata la kiesa tikolan aso que se che yo rapa ane di ine di ne rang mare pa sasha rang mare pa aya mena su su sem so gira pesa di chiche ane di tiwani pa gar resna tanda donri ki kola ke se parwa ande jigta la ka se milan no gi yo resa ane ke singan so dinres donri tōng nā kēsī ngānsō tōng jī rāng māre sō sō 간솔라 sō gī du sāmlō tānā chī chēnā ngānsō lā pēntō yō rē ngānsō lā rē tēng nō gī māre sō mō tē ngī ngī rē sō sō 녹음어서 넘도면 시라시라 녹음어스 인데는 잠주 야고요나 이네 동주 녹음어스 이네 다 파생이 좀서 하네 된대 요레스 네 녀와서 마 녀네 시마 요하르데 이나 사전은 신세 다 말을 신은 마 녀와께는 마데서들에서 녀 녀의 사진 들으시 간다 요마르스 동바 바람이 뜨고 있음 바람이 개치 뜨되 내 뜨고 있음 두고 요레스 No, sí, yo, mm -hmm. oh. mm. Mm. A ver, en cuanto, um, como ya hace un momento que se la explicaba, hay algunos seres, unos como espíritus, que nos pueden hacer daño, pero también hay otro grupo que nos pueden ayudar. Entonces, pero si nosotros pensamos um, son mis propias ideas, es mi propia mmm, imaginación, etc. Es decir. Si le quitamos importancia a ello, entonces no nos pueden hacer daño. Eso por un lado. No ir creándonos ideas, no ir creándonos conceptos al respecto, sino un poquito dejándonos a un lado, entonces quitándoles importancia no nos, no, no nos pueden afectar mucho. Y por otro lado, si nosotros tenemos un buen refugio, entonces no nos pueden hacer daño. Eso contestando una pregunta. Y la otra pregunta en cuanto... Los reinos de los dioses o los reinos de los infiernos o reinos inferiores sí son lugares. Pero lo que tenemos que tener claro es que no es, por ejemplo, yo ahora estoy con esta vida humana y ahí está mi infierno ahí esperándome a ver a qué horas llego yo ahí. No es que está ahí preparado, esperando por mí, sino que con mis propias acciones negativas, con mis propios pensamientos negativos, estoy creando las, cau estoy creando las causas para ir para renacer un renacimiento así. Es, es como si tú mismo los, lo empezaras ahí creando a través de tus propias negatividades. Pero sí se consideran como un lugar. Solo que no es que está ya ahí puesto, sino que tú mismo lo estás creando a través de tus, en este caso, de tus negatividades. Entonces no es un estado mental inferior, el, el reino inferior. Mm. <laughs>

en base a las, a las causas que estamos creando. Entonces, nosotros estamos creando ese lugar de esos reinos inferiores a través de nuestras acciones. Cuando estamos creando acciones negativas, estamos creando ese, ese lugar donde vamos a, a renacer. Es como, por ejemplo, ahora mismo, si ahora mismo estamos en este lugar con estas condiciones externas que estamos compartiendo, es porque tenemos un un karma en común que hemos realizado y que ahora estamos en conjunto estamos experimentando. Entonces, todas estas condiciones externas es porque algo hemos creado que ha llevado a crear este 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 lugar con estas condiciones, con este clima y que lo tengamos que esperar en, en experimentar en conjuntos porque es una un karma colectivo. Uh -huh. Pero lo estamos creando. Uh -huh. Uh -huh.

ARINC ALLADORO que se monastery lazaro si LAZ response quiling más a trip ben tintum en O En Y es aquí en su casa si te qua cichil tiene, conferencia ca con nosotros en este site. CLOSRIMOS.COM. vielleicht Emincio filing con mi. CLOSRIMOS.COM.usu.술 extern Digital download Todo depende de causas y condiciones, que es lo que se mencionó en el texto al principio, al principio del todo, que dice, la omnisciencia se consigue cuando se van creando esas causas y condiciones, es decir, se, es resultado o consecuencia de unas causas y condiciones. Depende de causas y condiciones. El hecho de que estemos aquí reunidos también es gracias a ciertas causas y condiciones que hemos acumulado y que no han sido fáciles de acumular. Hemos tenido que haber acumulado muchas causas, muchas causas, muchas condiciones que dieron lugar a que tuviéramos la oportunidad de estar aquí, de reunirnos aquí. Por qué Geshe dice que no es fácil haber creado todas estas causas y condiciones para estar reunidos ahora en este lugar? Pues porque lo que estamos haciendo aquí es algo extraordinario. Estamos hablando del vehículo mahayana y como ya también se comentó en el, en, en el texto, ¿cuál es la raíz de donde está proveniendo esta mente? Mahayana, etcétera, es por la compasión. Entonces, estamos hablando de la compasión, estamos hablando de temas muy, muy virtuosos. Que aunque a lo mejor no lo llevemos a cabo, no lo practiquemos, aún así está dejando unas huellas dentro de nosotros. Y también podemos pensar, esta mañana, no sé exactamente cuántos, pero esta mañana. Vinieron un grupo de personas y ahora está en la sesión de la tarde y hay como dos, tres, cinco personas que estuvieron por la mañana pero que no han venido por la tarde. ¿Por qué? Pues porque tenían las causas y condiciones para poder asistir a la sesión de la mañana, pero no tuvieron las causas y condiciones necesarias para poder asistir a la sesión de la tarde. Entonces, es que esas causas y condiciones que nos puedan llevar a tener esta oportunidad son muy difíciles de acumular. Tenemos que haber acumulado muchas causas, muchas condiciones que nos den lugar a esta oportunidad y no po... no quiere decir que Sheila que como mis enseñanzas son muy buenas, por eso sois muy afortunados de que estáis aquí. No lo dice po... para darse importancia a sí mismo, sino porque lo que estamos haciendo aquí, de lo que se está hablando aquí, son las enseñanzas del Buda y las enseñanzas del Buda traen muchísimas bendiciones son algo muy sagrado algo muy importante que por eso algo tan sagrado tan importante claro para crear las causas y condiciones de encontrarnos con ellas tienen que ser muchas y, y no fáciles de acumular porque de hecho somos un número de no no somos mucho número de personas que tenemos la oportunidad de estar aquí sí, pero podría definir... Uh, ¿Quiere sí, dar la José. oportunidad a José a ¿ah, que pregunte. Eh, yo quiero preguntar si... ah, sí. Cortas. <laughs> que ella insiste mucho que por favor lo hagas tu pregunta cortita.

son causas del sufrimiento, pero no son sufrimiento. Son causas del sufrimiento. Y por otro lado, cuando hablamos del sufrimiento que lo abarca todo, estamos hablando de sufrimiento. Entonces no estamos hablando de las dos, de lo mismo. Una es causa y otra es sufrimiento. De todos modos, lo que estás preguntando acerca de los agregados contaminados va a venir también dentro del texto. Así que podemos continuar y así lo vas, va a estar una, la respuesta eh, ahí. Una, una Punto más bajo del sansara al ser que está en el punto más alto del samsara, por ejemplo. Si nos imaginamos al ser más. Perverso, ya, ya, ¿cuál es la pregunta? Si nos imaginamos al ser más perverso y nos imaginamos, por ejemplo, a un ser eh, solamente ignorante, ¿todo eso, todo eso es sufrimiento. ¿Cuál ¿Sí? es la pregunta? Eh,

음 요거 대탐제 동의지 주인베스 백인 베네달 도신도 동의 코나이노 스타 미 동의 시작하지 알아봐 레즈가티 봐도 잔나 미 동의 지데 도바 제바 간다 도잘어서 보여서 누가 라즈마 간다 도잘어서 벨라서 미오모 어 동의 코나이노 사이도 와 모티바도 딱 전지 미 동의 시작하고 산도 되죠 음 모티 말로 말레 También nos está hablando de lo que es el sufrimiento que experimentan los... Eh, el sufrimiento que experimentan los humanos. Porque nos están hablando de... Uno, en el, estoy leyendo el texto que dice... Unos tienen mentes que están encadenadas por los grilletes de las emociones perturbadoras como el deseo. Otros están confundidos por diferentes tipos de visiones erróneas. Todo esto es causa de sufrimiento. Por lo tanto, están siempre padeciendo como si, tuvieran, como si estuvieran en un precipicio. Uh -huh. ¿En y ahí viene la parte de los dioses, que es donde está uh -huh. lo que estaba hablando Paloma, porque dice, los dioses tienen el sufrimiento uh -huh. del cambio. Uh -huh. Ah, uh -huh. no lo ha leído ya. Lo estoy... uh -huh. gyūve tūmīng jīsa, tūmīng jī, tūmīng jīs, dōbāja jība lhākānda, imbē tēdāni, tā tu chūbōba dō, tūwān lōsōbe, gyūve tūmīng jī, sīm nōba jidār tēsī. Tēpā dō, dā, gyūve tūmīng shēpi shē, tā, dā, dā, hōsīngi lā bātari, dōchēki tūmīni, lē dā, nīmo bē, No, vale, y dice, los dioses tienen el sufrimiento del cambio. Por ejemplo, los signos de una muerte inminente y su caída a estados desafortunados agobian constantemente las mentes de los dioses del reino de des del deseo. ¿Cómo pueden vivir en paz? Y ahora viene la parte que había contestado eh, José Antonio acerca del sufrimiento que lo abarca todo, porque dice, el sufrimiento que todo lo abarca es lo que surge bajo el poder de causas caracterizadas por acciones y las emociones perturbadoras. Tiene la naturaleza y las características de la desintegración momentánea, es decir, momento a momento va, va transformándose. Y, abarca, y esto abarca a todos los seres transmigrantes uh -huh. o errantes, como dice ahí. Uh -huh. La verdad es que el sufrimiento que lo abarca todo es difícil de identificar. Uh -huh. ¿Te acuerdas? Eh, ¿Para poder identificarlo de manera directa el sufrimiento que lo abarca todo? Es difícil, es difícil. ¿Pero te acuerdas cómo se podría identificar? Percioso, percioso. Eh, eh, vale, vale. Es decir, el sufrimiento que lo abarca todo es difícil poderlo ver de forma directa. Identificarlo de manera directa como lo hacemos con los otros tipos de sufrimiento. Y hay una analogía que nos ayuda a entender cómo no lo puede, nos es difícil percibirlo de manera directa. De la montaña. Pues no sé si sea, ¿Ah? De la montaña. De la montaña. Tal vez es algo así como que nunca hemos conocido el gozo, entonces no sabemos que nos estamos perdiendo. Ya, ya. El estado dentro. un sem equipo len llamó mi do sem equipo se la veras la ya vos sem y sabe jajos y se los y sabe creo que se la sabe dile isa la pa dine tingi mi do la pa ma to tingi mi do re anzo la buena no puyo re es va anzo la buena puyo re anzo la buena pu de tonto yo mares o tena xin anzo la buena pu tonto mo do na xi anzo chawa de je tu

Entonces, mmm, ver de manera directa el sufrimiento que lo abarca todo es muy difícil para nosotros. Es como cuando nos vemos la palma de la mano, en nuestra palma de la mano hay bello, pero nosotros no lo podemos ver. Pero está ahí, lo que pasa es que no lo podemos ver. Por eso dice, el sufrimiento que lo abarca todo está ahí, pero nosotros no lo vemos. Sin embargo, un ser aria ve el sufrimiento que lo abarca todo y, y para entenderlo mejor, él lo, lo tiene tan presente como cuando... Para un, para un ser aria es como si se le metiera una piedrita en el ojo y está ahí molestando, molestando. Y, y, es decir, sabe que ahí está el sufrimiento que lo abarca todo y cómo, que, cómo lo molesto que es, lo malo que es y las ganas de quitárselo de encima así es como lo percibe un ser aria. pero nosotros, pues, no no lo, no lo percibimos así, como no vemos los, los bellos en la palma de la mano. pues así no, estamos, no somos capaces de ver directamente el sufrimiento que lo abarca todo. y esto es una analogía que aparece en, en los sutras. ¿Sí? Por eso te preguntaba a ti, porque tu amiga le entró la curiosidad de ver si de verdad teníamos vello en la palma de la mano y se fue con un microscopio lo más potente que pudo y lo consiguió ver. Ah, y el ache de Tumasón, que se la.

E identificar de manera o conocer de manera directa el sufrimiento de dice es tan difícil ver el sufrimiento que lo abarca todo que por eso primero se tiene que conseguir la el ver de manera directa la, la impermanencia sutil o conseguir la ausencia de identidad y después puedes darte cuenta del de sufrimiento que lo abarca todo de lo difícil que es y se sigue ese orden primero tienes que haber conseguido lo, eh, lograr la ausencia de identidad y luego podrás ver cómo es su, mira, ver de forma directa el sufrimiento que lo abarca todo. <coughs>

piensa que como tú no desean sufrimiento. Es decir, ellos, al igual que tú, no desean experimentar sufrimiento. Hay todos mis queridos seres, experimentan tanto dolor, ¿qué puedo hacer para liberarles? Y que su sufrimiento sea el mío. Cuando estés practicando meditación en un punto, es decir, cuando estés con practicando concentración o... Cuando estés, um, cuando estés realizando cualquier tipo de actividad normal, medita siempre o contempla siempre la compasión. piensa en todos los seres y desea que estos estén libres del sufrimiento. Sí, sí. Toma, ah, sí. y dice: comienza, cómo hay que comenzar esto, pues comienza meditando en tus amigos y parientes. tanā avez ha a toh ma gi ár palma hi ra. timeti yuônhgyôrey. j議 á yá ký duñi ná swáonyugwa daÁ k рынb Practice tañi duñin nyug danh do Μ process a gef n necessary dhám chẹ ya en tsáarr và Nyāmba nidhū, gōmbayā sā, gyōba tē tsē, inu chōh zhū, sīm jitām chā, gōmba sā wā sā. Ā, gōmba dāng nīng chōmbayi kandhā i kia kore sā na, dā tāng jīga, shiā sā wā, o tē nā shirayā. Gāng gā tsā Así que, uh, por lo tanto, debemos de contemplar el sufrimiento. En otras palabras, debemos de meditar en el sufrimiento. Entonces, comienza, eh, y aquí nos está hablando de cómo cultivar esa compasión, y por eso dice, comienza meditando en tus amigos y parientes reconoce cómo experimentan los distintos sufrimientos que se han explicado entonces al ver a todos los seres como iguales sin ninguna diferencia entre ellos deberías meditar en los que te son indiferentes eso sería el segundo, el segundo paso los seres a los, en los extraños cuando la compasión que sientes por ellos sea la misma que la que sientes por tus amigos y parientes, medita en la compasión hacia todos los seres en las diez direcciones del universo. Y aquí viene la parte en la cual eh, Geshe-la, cuando nos estaba hablando de la compasión, nos trató de explicar lo que es la compasión utilizando una analogía, y es la que sigue. Lo mismo que una madre responde ante su amado hijo pequeño que está sufriendo, cuando desarrollas una compasión espontánea e igual hacia todos los seres, has perfeccionado la práctica de la compasión. Y a esto se le llama la gran compasión. Mm -hmm. Uh -huh. um, esto es lo que ella nos estaba explicando utilizando el ejemplo de una madre que está imposibilitada de las piernas, de los brazos, pero que sí que puede ver. Y, en, y era para una manera de explicarnos lo que era esta compasión. Y este ejemplo, de hecho, viene de grandes maestros como... Mm, son, son sí, sí, sí. viene de gran, grandes maestros como por ejemplo que, que es de, de quien ha eh, recibido este ejemplo esta analogía que habla sobre la compasión y lo que también nos está diciendo en el texto en el momento en el cual pues tú desarrollas esta, esta sensación esta compasión de manera espontánea y de manera igual hacia todos los seres, sean quien sea, entonces eh, has perfeccionado la práctica de la compasión y a eso ya se le puede llamar la gran compasión. Uh -huh. Y bueno, hasta ahora hemos hablado pues, de meditar contemplar lo que es la compasión. Entonces, que la, eh, entonces, hasta ahora en el texto se nos ha explicado cómo contemplar o cómo meditar en la compasión, es el proceso para estar meditando en la compasión y también se nos habló

Porque el sufrimiento es importante meditar en él, eh, contemplar el sufrimiento. Por eso se habla de la verdad del sufrimiento, de ver la realidad de ese sufrimiento. La verdad del sufrimiento es una de las cuatro nobles verdades. Las cuatro nobles verdades son muy importantes tanto en el contexto de Hinayana como en el Mahayana, como también en el contexto del Sutra como en el Tantra, porque los resultados que uno quiere alcanzar es gracias también a contemplar esas cuatro nobles verdades. De hecho, el resultado que buscamos comienza en base a esas cuatro nobles verdades. Vale, como Ramón es un antiguo estudiante del budismo, entonces nos puede eh, y hablas es Dice, es, dice que sabes que a mí ya se me ha olvidado, pero como a ti seguro que no, como hemos estado hablando del sufrimiento, el contemplar el sufrimiento, a pesar de lo malo que es el sufrimiento, se dice que tiene ciertas cualidades. Yo tenás. Tiene 5 cualidades. ¿Cuáles son? Basta videre qué será. Los Los sin país, sangre masa. Ni madre, shin shin. Haguru yosan. ¿Está siendo heroicus? Pues si ya te las sabes, dilas. O sí, sea, yo me acuerdo sobre todo las que para mí <laughs> pues, es que te, te sirve para Uh -huh. Y las otras cuatro tendría que improvisar, pero no. <risa> 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 Entonces, José Antonio. Vamos allá. Nos permite, nos permite alcanzar la, la, la liberación, la Tarba da. Tarba nada más que en trebujongi ¿Eh? yo resa ¿Eh? di ¿Eh? samlo tanadi ¿Eh? pento yo resa Thaib chetu Thabal yugo beyondez vale no no el contemplar el, te la te la va a componer un poquito mejor dice el contemplar el sufrimiento una de sus cualidades es que nos nos ayuda a ir en busca de la liberación ¿Eh? 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 el segundo Permite eliminar el orgullo. ¿A quién? No, no, no. Entonces, otra cualidad del sufrimiento es que hace daño al orgullo. Nos ayuda a generar compasión. Ninja. Vale. ayuda a generar compasión. Nos ayuda a crear acciones virtuosas. ¿Qué pasa? La pente pero explícalo lo mejor. Debido a que el sufrimiento se surge a, por haber creado acciones negativas, si cultivamos lo contrario obtendremos felicidad. Túngel di mi quéve reburreza, ane ka que va sana túngel yo ngi yo mareza. Todos chuxons. Un poquito mezclado. <laughs> Porque cuando te la va a componer un poquito, que dice, cuando una de las cualidades de contemplar el sufrimiento es que gracias a ello te preguntas, ¿y de dónde proviene el sufrimiento? ¿Cuáles son las causas del sufrimiento? te darás cuenta que las causas del sufrimiento son las acciones negativas y entonces otra de la, eh, la cualidad del sufrimiento es que gracias a contemplarlo pues entonces te evitas crear más acciones negativas. Mm -hmm. Mm -hmm. Y cuando la siguiente cualidad del sufrimiento es que tú cuando estás contemplando el sufrimiento dices pues es que no quiero sufrir, no deseo más estar experimentando sufrimiento. Entonces, ¿qué es lo que me va a evitar experimentar sufrimiento? Pues acciones virtuosas. Te das cuenta de que las acciones virtuosas van a traer como consecuencia la felicidad y así ya no experimentas sufrimiento. Por lo tanto, contemplar el sufrimiento ayuda a que uno se decida y empiece a crear acciones virtuosas. Así que, poniéndolo un poco más claro, contemplar el sufrimiento por, una, por un lado nos, significa que nos ayuda a evitar seguir creando acciones negativas y la otra es que gracias a contemplar el sufrimiento vemos la necesidad de crear acciones virtuosas. Uh -huh. Te lo pongo así para que la próxima vez lo puedas explicar más clarito. Uh -huh y dice que es la pues todo lo que obtenemos de, del sufrimiento qué maravilla pues nos ayuda a evitar acciones negativas nos ayuda a, a animarnos a crear acciones virtuosas nos anima a generar estas todas estas cinco cualidades de las que hemos hablado entonces, necesitamos contemplar el sufrimiento. Ay, pues qué casualidad que estamos pasando por unos momentos, porque así ya tenemos sufrimiento, así que tenemos una buena oportunidad para, para ver en este sufrimiento estas cualidades. Papá <coughs> <coughs> Jesús, <lo> lejos, dice. <coughs>

자라요 공부처고스 대단히 민주 공부처에 림지 심지 다다 몸반드 몸반드 어 더버는 더베 그런 한게 좋은 이도스다 뭐다 잠바디 그런 님지 여보 검사 잠바디 나 연구를 했어요. 응. 라즈 못 되지. 라즈 못 되지. 군조디 말로. 이 continuamos. 음. Bueno, la meditación en el amor Comienza, eh, como llaman, comienza con los amigos y las personas a las que tienes afecto tiene champa tiene la naturaleza de desear que tengan felicidad gradualmente se extiende la meditación para incluir a los desconocidos e incluso eso y ya después a tus enemigos. Habituándote a, a la compasión, generas gradualmente un deseo espontáneo de liberar a todos los seres. Así, después de familiarizarte con la compasión como base, medita en la mente del despertar. No, dale, la la ¿Sí? sí, es que hasta esa todavía no ha llegado. No, yo entonces, pues hasta este punto se ha explicado cómo meditar en la compasión, cómo medita y justo en estas estrofas nos están explicando más de manera más precisa cómo meditar en la compasión, cómo meditar en el amor. Y a vosotros que os gusta meditar, pues ya tenéis, la, las, ya tienen el texto que está explicado de una manera muy clara cómo hacer estas meditaciones. Mm -hmm. Y muchas gracias, ya se acabó el tiempo. Mm -hmm.

Vale, entonces, pues um, hemos tratado lo que es el tema de la compasión y lo, con lo que nos quedemos de todo lo que hemos hablado, si lo tratamos de resumir y que ya podemos poner en nuestro día a día en práctica, es ya en este momento tratar de ser buenas personas, tratar de ser personas bondadosas. Eso es muy importante, muy importante incluso para esta misma vida, que cada uno, en cada momento, cada vez que tenga la oportunidad, con cada persona con la que se encuentre, tratar de generar ese buen corazón. Y um, hemos, todo esto que hemos hablado, todo este tema que hemos tratado aquí, si... Si somos capaces de aplicar, aunque sea un poquito de esto que hemos hablado, aplicarlo un poquito en nuestra vida, en nuestro día a día, con la gente con la que convivimos, podríamos decir que ya estamos dando ese primer paso para entrar en esos consejos que nos está dando Kamalashila. Es como si ya estuviéramos casi en la entrada de esa práctica que Kamalashila nos está explicando. Así que, por favor... Tratar de ser buenas personas, tratar de mantener una mente feliz, alegre y dejar a un lado las preocupaciones. <t Bis Syn Island> <masterpiece> <tu give dictionary> 노다 tichirochis. Tadik anzu mizina kachisho riz. Tadik anzu deilabchun hmm. jay tunan chay waday kochoyaday. Koman to jay nyungdanay. 얘는 dojay yurungu, 근데 치마 tenay. Taday suzu 되게 mi magi, ninti chi ma tanda magi waday tzaymiriz. Taday shuzaku giyabay <laughs> Y también, bueno, pues las emociones aflictivas como el apego, el enfado, la envidia y muchas otras más están en nuestra mente muy latentes, que con cualquier cosita ya salieron, ya se manifiestan. Somos como una cabeza de cerilla que con hacerle un poquito así ya prendió. Pues así son nuestras emociones aflictivas, como muy poquito ya están ardiendo. No lo vamos a poder evitar, eso todavía están ahí muy presentes, pero sí que podemos tratar de que no nos duren tanto, que ese apego, ese enfado, esa envidia, irlas cortando de tiempo, que cada vez a menos, que no, no, no les demos tanto espacio. Y de verdad que eso nos va a ayudar muchísimo para esta misma vida. Y eso también es algo que es muy importante. Por eso es que estamos interesados en estos temas, por eso es que estamos tratando de estudiar estos temas, pues para tratar de que esas emociones negativas no nos afecten tanto. Porque cuando, cuando están presentes estas emociones negativas, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, estamos siendo infelices y también hacemos infelices a otros. Y además... La infelicidad que nos crea en este momento estas emociones aflictivas y que la pasamos mal también por ellas, no es nada comparado con el sufrimiento que nos van a traer en las vidas futuras. Porque esas, esos pensamientos negativos, esas emociones negativas que estamos cultivando ahora, es como una carga pesada que estamos creando y es la que nos vamos a llevar a las vidas futuras. Y las experiencias que vamos a experimentar todo ese sufrimiento que vamos a experimentar consecuencia de estas uh, emociones aflictivas de estas acciones negativas es tan grande que el malestar que podamos experimentar ahora no es nada comparado con lo que podemos experimentar. No, no, entonces... sí. 부계여신메토타비자리신이내뱀의상여신투미테와히토코나바치나초바슈예신나메쿠자라테신난카틴네초초케바탄로산테페드로부이사즈키도에무사다도제구시이다쿠로라나만달아카미야타야 tāzo 지니 sābe gāvādi, tētā rūwā gūlānā pētā, kēvā jēsū lō sāntā pāi, tēmbē nīmbō rindō sēcīyō, cānyū sēnchō rīmbō chēmā kēpā nā kēyējī, kēpā nyāmbā mē

Amen.